Buenas noches, amigos. Gracias por estar otra vez con nosotros en ¿Qué miércoles? Se llegó otro miércoles más. Gracias a todos los que estuvieron interactuando durante la semana para votar y pues ya cayó el tema, y un tema bien, bien delicado. Pero antes de entrar en el tema y en algunos otros anuncios, voy a saludar a mis compañeros por aquí. Voy a saludar a Will, al papá Luchón. ¿Qué tal, Will? ¿Cómo Hola, hola a estás? todos, buenas noches, espero que se encuentren todos bien y pues un día más, un miércoles más aquí con ustedes para desearles lo mejor y poder platicar lo más que se pueda. Ok, vamos a ir ahora hasta la linda ciudad de Quetzaltepeque para saludar a nuestra JB. ¿Qué tal, Josie? Jocelyn no nos escucha por allá. Bueno, ¿qué tal, Kikis? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues bastante bien. Gracias a Dios, ahí tranquilamente un miércoles más. Ok, bueno. Aprovechando, vamos a también a recordarles para los que no saben, bueno, a recordarles a los que ya saben y para informarles a los que no, que ya tenemos patrocinadores. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias a Mi Always y Ale Arte GT por confiar en nosotros y pues estamos aprovechando que iniciamos con ellos y estamos trabajando en un giveaway. Bueno, ellos están trabajando en un giveaway y nosotros estamos nada más apoyando. No sé, Kiki, ¿nos puedes contar cómo está el giveaway, porfa? Pues, ya que estamos en febrero, ¿verdad? Hablando un poco de todo el tema del amor, y no solo del amor, sino del amor y de la amistad, pues nuestros amigos de Me Always y de Ale Arte GT están realizando un giveaway en el cual pueden participar para ganarse dos tazas personalizadas y dos cuadros igual personalizados, ¿verdad? Con las imágenes que aparecen ahí en la publicación. Solo tienen que colocar por qué se quieren ganar ustedes el premio. Y el viernes, en un programa especial, nosotros aquí, ¿por qué miércoles? Pues diremos el ganador. Ya empezaron a llegar los mensajes aquí por nuestras diferentes redes y pues el primero que nos llega acá desde la transmisión es de Meli López. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Gusto de verte. Pues sí, ya listos aquí para empezar. Igual a los chicos que ya están escribiéndonos acá a través de WhatsApp, pues igual ahorita vamos a empezar a leer también, no se preocupen. Sí, vamos a leerlos a todos. Y recuérdense que si ustedes quieren salir, pero no quieren decir su nombre, solo nos dicen que son anónimos, así que podemos también leer las historias. Bueno, chicos, nos entremos de una vez en el tema. Un tema En el bastante temazo. álgido para mí, porque creo que, bueno, no sé si para ustedes también, pero hablar de ese tipo de cosas pareciese un tabú, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Qué piensan ustedes? Yo antes hubiera dicho que no, jamás en la vida, pero ahora no sé. Probablemente sí. Will, ¿qué piensas? Pues la verdad es un tema bien complicado. Yo, en mi caso, por decir sí, perdonaría y todo, pero seguir la relación es algo bien difícil. Y se necesita de mucha, por decir, mucha fuerza, mucha voluntad para lograrlo. Porque sí, es algo que es muy difícil, la verdad. Sé que perdonarías, pero no Sí. O olvidarías. sea, sí perdonaría y todo, o sea, quedamos como cuates y todo el rollo, pero hasta ahí ya no seguiríamos. Bueno, de hecho, gracias a nuestra amiga que está conectada aquí, a Maggie, que nos envió un documento un poco acerca de la psicología, cómo maneja la psicología y todo esto. Y pues sí, según la psicología también es un problema un poco complicado el cómo se da, por qué se da, y no se da siempre de la misma forma. Entonces yo creo que eso también hará que varíe mucho la forma en la que se es infiel. Pero básicamente la infidelidad dice que cuenta cuando es una cuestión, cuando hay una relación básicamente sexual fuera de la relación formal que uno tiene. O sea Entonces, que, perdón, ahora, o sea, no entra en el hecho, digamos, según lo que acabas de decir, no sé si más adelante aparecerá en este documento que enviaron, pero el hecho de mensajear con alguien,
tratarlos bonito y todo, no entra como infidelidad. Estás hablando de una relación meramente del tipo sexual, fuera de la relación que tenés. Sí, es que eso creo que es de lo más complicado, porque, digamos, ahí es donde están los puntos de vista, y creo que es donde cuesta un poco que logremos congeniar en esto, porque, digamos, desde la psicología así se ve. Pero, más sin embargo, hay otros puntos y otros enfoques donde se puede ver. Aquí, por aquí nos dice Dani que casi no se escucha. Vamos ahí a pedirle a Mindy, que es nuestra encargada técnica, que nos haga el favor de poner ahí un poquito más de volumen para que nos puedan escuchar. Pues ahorita les acabo de subir el volumen. Vamos a ver, Dani, no sé si nos puedes confirmar ahí si se escucha o si más o menos. Te lo agradecería un montón, ¿o no? Okay. Y ahora acá también para contestar a Álvaro, que nos pregunta acá que cuál es el número. Acá ahorita vamos a ponerlo. Vamos, creo que ya. Sofi Mayen, oli, buenas noches. Querido Álvaro, ya te contestaron ahí, abajito. Mindy, bienvenida, ¿dónde andabas? Fugadía del programa. Ahí andábamos fugados un poquito, ¿no? Es que hay que atender otras cosas del trabajo. Súper trabajadora. Obvio. A ver, Álvaro, dinos. ¿Qué consejo necesitas? Aquí somos expertos. Si no, por lo menos tenemos a una experta, en realidad, en la materia. Aquí viéndonos en el en vivo. Psicóloga, ¿verdad? Psicóloga, ¿eh? Que nos puede un poco orientar acerca de lo que podemos decir acá y lo que podemos aconsejar. Ya, no sé, dice que se escucha un poco de feedback. No sé, es que lo que pasa es que Mindy estaba ahí ocupada con algunas cosas técnicas de su trabajo, entonces se tocó que conectarse un poco después, pero. ¿Qué les parece si ahora sí empezamos? Yo creo que esta pregunta es... Vamos a empezar por lo fácil. Creo que esta es pregunta fácil de contestar porque creo que por lo menos la gran mayoría, o según lo que dice la ciencia, pues sí. ¿Te han sido infiel alguna vez, Will? Sí. Sí. La verdad que sí. ¿Kika? Pues que yo recuerdo, ¿no? Yo me he enterado, ¿no? Okay. Hay que quemarte una ametralladora. Es que es lo que te digo, o sea, que yo sepa. Que no te... ¿Sabías? No. Sí. No. Mindy. Digo. Ahí sí que, como diría en la clase, ¿cuál es la pregunta? ¡Qué barbaridad! No, Mindy, ¿será que me puede repetir la pregunta? Bueno, buenas noches, Peggy. Buenas noches, Don Will. La pregunta es si te han sido infiel. Ah, sí. Bueno, es que yo creo que tenemos que como definir el grado. Yo creo que eso es como bien importante. No sé si ya lo hicieron, perdónenme. Y si ya lo hicieron, lo lamento, en serio. O sea, definir qué lo vamos a definir como infidelidad. Porque, por ejemplo, para muchos una infidelidad puede ser un simple mensaje, ¿no? Otros ya pueden como decir que ya es un beso o es algo más, ¿me entienden? Entonces, como que, digamos, la dimensión de a qué vamos a llamarlo infidelidad. Si fuera una mirada. No, y es que... Imagínate. Iniciamos en el punto hablando que desde el punto de la psicología se menciona cuando hay alguna relación sexual fuera de la pareja. Así lo piensa... digamos, una parte de la psicología, pero también hay otros tipos de pensamiento que van a decir que todo se concibe desde la mente. Entonces, creo que ahí sí ya es mucho más difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver, el público que nos ayude también. ¿Qué consideran ustedes una infidelidad? ¿Y cuánto esto puede dañar también? Porque, digamos, los primeros pasos podrían ser, o sea, quizás tal vez no es directamente que ya haya una relación entre una persona y otra, pero el hecho de empezar una conversación con intenciones de llegar a algo más,
¿Puede tomarse o no puede tomarse? ¿Qué piensan ustedes? Como dijo Mindy, retiren el nombre. Ay, qué barbaridad. Hoy el panel está fuera de contexto. No, pero, a ver, que comenten mis compañeros para mientras. ¿Ustedes creen que todo empieza desde la conversación? ¿Desde una conversación, un par de chats o algo por el estilo? Yo pienso que sí, comienza desde el hecho en el que pensás que querés hablarle a la otra persona. O sea, pienso que desde ahí comienza, no en el chat, sino desde que pensás, bueno, le voy a hablar. Y te voy a decir por qué. O sea, por ejemplo, imagínate, si yo, o sea, es como, yo tengo un helado, ¿sabes? Y a mí me gusta el helado, yo voy a disfrutar mi helado, no voy a estar deseando el helado a la otra persona. Sí, o sea, si el helado que yo tengo me gusta. Entonces yo creo que en eso también se basa mucho. O sea, desde el hecho en el que pensás, bueno, me quiero comprar otro helado, que estamos usando una metáfora, ¿va? Por decirlo así. Yo pienso que desde ahí comienza. Desde que decís, voy a hablarle, porque ¿con qué intención le estás hablando? Sí. Will, ¿qué pensás? Pues, se podría decir desde hablarle a la persona ya tendría que saber a qué término vas a llegar, o sea, una amistad o todo el rollo, pero no, siento yo que no en realidad desde hablarle a una persona no. El diablo ya está hablando, ya él no tira sin objetivo. No, nada que ver. No pega. Kikis, ¿cómo lo ves? Pues la verdad, últimamente, lo digo, o sea, actualmente, en realidad hablar con alguien es como ya normal, para mí, es normal, común. En realidad a veces solo se hace por distraerse, nada por tomar algo en serio o no, pienso yo, ¿verdad? Sí, y yo creo que aquí hay muchos temas que van a salir a relucir en esto, y yo creo que el primero que pongo sobre la palestra es cómo nos han cambiado las redes. Porque, digamos, anteriormente tu círculo era con el que estabas, o sea, para hacerle infiel a alguien tenías que estar cercano a la persona, pero es que ahora todo es muy fácil, o sea, puedes estar hablando con alguien el otro lado del mundo y decir, sí, que mira, que la harán puchica, pero, o sea, conscientemente es algo que vaya, que pase, es muy, muy difícil. No quiero decir que no pueda pasar, pero, digamos, es como, no sé, como una especie de juego, porque al final de cuentas la otra persona que está al otro lado del mundo, pues tampoco es que se vaya a cruzar el charco para venir a ver, o no sé, de primas a primera. Ah, es que lo que pasa es que aquí tenemos, aquí hay historia del otro lado del charco. La cuestión es que vos ya lo conociste aquí, luego se fue, y así viene, pues es otro rollo. Sí, es que, mira, es que ustedes empezaron aquí, que él viva ahora ya, es otra cosa, pues, pero sí, tienen que hablar de todo. Sí, está bien, pues, se puede mantener una relación a distancia, pero digamos, el hecho es de que, digamos, hay a veces cierto juego en esta cuestión, pero hay una línea muy delgada donde empieza ya a rebasar. Y según el dato que nos habían dado, también dice la psicología que a veces esos juegos previos son lo que hacen que empiece a ir a más. Aquí Álvaro dice las pláticas de cuates. Bueno, entre cuates, sí. Pero el problema es cuando es cuate, pero le estoy tirando el dardo, ¿va? Entonces, y a veces hay un... Si la otra persona consciente o no consciente. La cosa es lo que te digo. Como dice aquí Álvaro, o sea, las pláticas por fregadera, claro, existen, pues, y de alguna u otra manera llevas el rollo de la fregadera. Pero siento que hay una parte en la que ya lo dejas de fregar o le bajas al tono. No sé si me explico, ¿verdad? Que sí, que corazón, que este, que lo otro, que te digan, digamos, si en algún caso tú escribís así o alguna cosa, aunque la otra persona te esté queriendo tirar en realidad por algo, tú sepas de dónde dejar de contestar o bajarle al switch. O sea, yo siento que
no es, yo no lo tomaría como, ay, sí, me estás siendo infiel, porque no hay más allá. Y por eso lo digo, o sea, uno va cambiando. Y como les digo, o sea, si me hubieran preguntado esto hace 8, 6 años, digo, no, que es una M, que es el otro, o sea, la verdad. Pero ahora, por tiempos y todo, yo pienso que en realidad sí existen ese tipo de pláticas. O sea, no, no lo siento ese, como infidelidad. Ese tipo de pláticas sin rozar a la maldad de querer conseguir algo más. Exacto, pero depende de la persona que está del otro lado. Claro. Porque tú puedes ser quien quiere conseguir algo más. Pero la otra persona es como, mira, o sea, sí te molesto, sí te contesto bonito y lo que querrás, pero hasta ahí. Bueno, ¿y yo, cómo? Allá, ajá, sí, sí, dale. Yo siempre he pensado que el que con fuego juega, se quema, ¿no? O sea, es como... No todas las veces. Pero, o sea, es como una tentación, ¿sabes? O sea, es como, uy, a ver, ¿qué pasa? Y yo siento que eso es bien complicado, porque estás hablando de que, por ejemplo, lo que hablábamos siempre, y lo que hablamos el miércoles pasado, dejar todo claro, pero ¿cómo le dejas claro a la persona si ya te estás dando cuenta que también vos estás cayendo en ese rollo? Es que lo que pasa es que ahí está el chiste, o sea, todo estaba claro al principio. Ya si vos también estás cayendo, pues de plano, o sea, eso ya se convierte en otro rollo. Pues ahí sí ya pasa a ser, qué sé yo, la infidelidad o lo que sea. Pero si no pasa, o sea, rayas entre ese chistecito, ¿no? Sí, algo que muy importante, y Mindy lo comentaba, decía, es que lo que pasa es que definitivamente no vas a comerte un helado, o sea, no vas a ver otro helado si te estás comiendo uno. Y es que yo creo que ahí hay uno de los problemas más grandes en torno a nuestra sociedad hoy en día. Hoy es más fácil buscar afuera que tratar de moldear. Lo que pasa es que, digamos, y eso lo he sostenido durante mucho tiempo y lo digo claramente. Es muy difícil que alguien busque algo afuera cuando tiene lo necesario adentro. O sea, es complicado. Siempre va a haber, digamos, si te gusta hablar con otra persona y porque tal vez tu pareja no te habla de esa manera. Entonces, pero ya hemos llegado a un punto y hablamos ahora de tanta facilidad de comunicación tecnológica. Mandamos un mensaje y todo, pero creo que ha debilitado las relaciones que tenemos persona a persona. Entonces, creo que en este caso suele pasar que ya no logramos comunicarnos igual con los que están cerca, porque lo correcto debería de ser decirle, mira, fíjate que es que lo que pasa es que no me hablas así y a mí me gusta esto, o nosotros no hacemos esto y a mí me gusta esto. Y tal vez, como dice Erika, tal vez se busca de una manera no maliciosa, de decir, ah, es que voy a ir a tener relaciones con alguien o algo así, sino que lo que se busca es, digamos, yo no hablo con mi pareja, quiero a alguien que me escuche, porque él nunca me escucha. Entonces, lo correcto sería tratar de moldearse a pues, que la otra persona vaya conociéndome como soy, porque al final de cuentas, lo que te haga falta lo vas a buscar. Eso sí, no hay para dónde. Ok, entre todas las cosas vamos a leer un poquito acá. Dice Dani Pozuelos en comentario, dice la psicóloga Alejandra Guerra que la infidelidad está determinada por la pareja, porque dentro de la pareja se establecen ciertos límites. Entonces puede que para una pareja que haya coqueteo con alguien más no sea considerado una infidelidad. Que no lo escribe ella porque está pintando, dice. Exacto, a eso voy. O sea, digamos, si tú hablas con alguien y va, está bueno, y ya está, no estás haciendo nada más. Es eso. Estás hablando y ya. ¿Me entendés? Entonces aquí yo siento que habría mucho que platicar, claro, pero en realidad, o como las tóxicas locas que le dio like a alguien y ya, es que ya le dio me encanta. O sea, no, pues no. No sé, o sea, a eso voy yo. O sea, sí, creo que tenés razón, o sea, y creo que es muy acertado el comentario que pone Dani en la reencarnación de Karen, de que, o sea, en realidad,
O sea, como que los límites los pone la pareja, y totalmente de acuerdo. Pero si tú analizas tu relación, digámoslo así, cuando, digamos, cuando estás en la primera etapa enamorándote de la persona, tú hablas con la persona, con tu pareja, diario, seguido, y si no es que todos los días, o sea, y no hay un solo momento en el día en el que no hablen, cuando ustedes están en como en ese pleno como coqueteo, se podría decir. Entonces, yo, o sea, lo que yo debato, o sea, y creo yo que es algo como un poco complicado, pero es el hecho de que no vas a ver a otro lado si estás con la persona que querés. O sea, y no es porque vos digas, ala, es que, y no te estoy diciendo que va con un like, o sea, no, nada que ver. Es con el simple hecho de poder, o sea, hay algo que decía Sergio, a veces estás buscando algo que no tenés con la persona que estás, pero si no lo tenés y la otra persona no se da cuenta, o ya se lo hiciste ver y no, como que no reacciona, también es porque ya la otra persona tampoco quiere estar contigo. O sea, pero si a la otra persona no le sale o no le nace. Lo que pasa, es que mira, pues ahí yo siento que hay muchas cosas que no podemos venir y decir sí o no. Porque, por decirte algo, a mí me encanta comer cosas dulces, pero si a mi pareja no, y le encanta hablar con alguien que le encanten las cosas saladas, pero hay, no es porque no quiere estar conmigo, sino que, o sea, sí, entonces hay que obligarlo a que consuma dulces. Es un ejemplo, pues. Sí, pero digamos, hablar con alguien más, pues tal vez no estaría mal dependiendo del tono en la plática. Exacto. O sea, y de lo que estés yo hablando. Creo, ajá, sí, porque digamos, yo le puedo decir a alguien, mira, y hablar de fútbol con alguien, y no necesariamente estoy buscando algo más. El problema es hablar con alguien para buscar algo más. Exacto. O sea, porque, digamos, puedes tener una plática de amigos, de amigas, de lo que sea, y mantenerla en un punto neutral, pero el problema es cuando se empieza a inclinar hacia el lado donde quiero algo más de lo que estamos teniendo. O sea, digamos, en el caso de mantener una plática en una amistad, está bien, pero sabiendo los puntos, porque digamos, el problema también es de que en algún momento, regresamos al tema de la otra vez, tal vez somos el casi algo de alguien y se está ilusionando y tal vez yo no quiero nada, pues. Bueno, pero en este caso, este tema no es qué consideramos una infidelidad, se está considerando que si la personalidad o no. Hablando entre tantas cosas, me llegó un mensaje. Touché. Claro, o sea, es que aquí lo que consideremos que es o que no es infidelidad está muy complicado, porque para mí, sí, platicar con alguien que sí, que mi amor, que esto y lo otro, ni siquiera es considerado infidelidad, porque la persona está conmigo, no he estado nunca con esa persona, o sea, y ya. Pero para otras personas sí, que si le da un like es infidelidad, para mí no, pero para otros sí. O sea, no vamos a llegar nunca a un consenso de que qué es o qué no es infidelidad, porque cada quien lo ve de forma diferente, y de esto se trata el programa, ¿verdad? Y yo creo que lo que decía la psicóloga Karen está muy acertado. O sea, también va a depender de los parámetros que se tengan entre pareja, porque si hay ciertos parámetros, entonces tampoco puede haber problema. Pero Kikis, estabas por leer, Kikis estaba por leernos un comentario. Un mensaje acá enviado, dice esta persona, dice, vamos a ver, ya que hay psicólogos viendo el en vivo, nos dice que cómo se puede hacer porque lleva una doble vida, dice, y que ya todo se complicó, y que dice, estoy enamorado de esta chica y pues ya no siento nada por mi esposa. ¿Cómo le digo que ya no sin lastimarla? Eso es imposible. Lastimar, sí. This is impossible. Sí, exceptuando que la otra chica también la otra chica ya está esperando nomás el jaque mate, pues, pero es imposible. Sí, sí, obviamente. A ver, la psicóloga. Regla. Que nos ayuden las psicólogas. ¿Cómo puede hacer para suavizar el trancazo? Yo siento que no se puede suavizar el trancazo. Trancazo siempre va a ser trancazo.
porque te digo que para mí, entre más grande el trancazo es mejor para superarlo. Yo pienso que eso sí puede ser. Una vez que duela y no muchas sí, que sigan que doliendo. Fíjate que cuando pasan cosas así, yo siento que es mejor a que te duela tanto, tanto para poderlo superar más, lo más pronto, o sea, para la persona afectada. Yo pienso. Entonces aquí lo que esperamos es que las psicólogas nos ayuden. Sí, sí, la ayuda, verdad. O sea, queremos ver del punto psicológico, porque yo, para nosotros. Yo quiero decir algo, o sea. Yo pienso que la clave ahí es que la persona sea honesta. Porque creo que no hay peor cosa que descubrir otra cosa por otras personas. Si ya no lo, ya no querés estar con la persona, yo creo que no hay mejor, o sea, lo que hablamos la vez pasada, no hay nada mejor que ser honesto y decir, mira, yo definitivamente ya no estoy en el mismo plan contigo. Dejémoslo por lo bien, va, o sea, es imposible, de, como decían los patojos, es imposible que la persona no salga lastimada, porque fijo, le va a doler de una o de otra manera, ¿verdad? Porque una ¿cuánto tiempo llevan juntos, pues? Que no se te vio. No te vio, ¿qué dijiste? Yo creo que ya tenemos la primera respuesta ahí. Kikis, la puedes leer, que yo me trago a leer. Okay. Permítanme un segundito entonces. Dani Pozuelos dice, infidelidad, en pocas palabras, sería no respetar los acuerdos que como pareja se han establecido. En este punto, pues, creo que los acuerdos van cambiando según el transcurrir del tiempo y las parejas. El otro comentario va a lo del mensaje que yo acabo de leer, dice, ¿cómo se suaviza? Solo que la otra chica ya tenga otro y que esté esperando que el otro tome la iniciativa. Eso suele suceder. Sería la forma de suavizar. Alejandra Guerra, que es la psicóloga, nos dice, sí, justamente evitar el dolor no se puede, porque el duelo es parte de nuestra cultura. Exacto. Y es que en realidad una cuestión de esas te marca. O sea, sí. Te marca. Yo, ahí ya pues empezamos a hablar de otros planos, ¿verdad? Ya es en cuestión del perdonar o no perdonar. Yo creo, y creo que ahí voy a apoyar lo que dice Wilber. Creo que se puede perdonar, mas no se puede seguir. Creo que es un daño muy fuerte el que se recibe. De hecho, yo cuando lo tuve la primera ocasión, pues sí, fue un tiempo bastante largo el que vi, y es hasta inconsciente en algunos momentos, porque digamos, yo empecé después a cierta cantidad de tiempo, ya bastantes meses después, intentar andar con otras personas, pero como que ya no les ponía el mismo feeling o tenía la misma, pues como desconfianza. Entonces eso creo que al final de cuentas sí va marcando y sí duele mucho, la verdad. Ok, aquí hay otro comentario de la psicóloga, dice, al final es hablarlo y ser sincero, recordar que el que algo termine no es que nunca haya significado nada, solo que los pensamientos y objetivos, entre otras cosas, cambian. O sea, eso podría ser también, digamos, tú te planeas una vida con alguien y en el camino eso ya no se da, o sea, ya no es. Ya no se puede seguir, o tú ya no ves la misma cosa, o ya no vas por ese camino. Entonces, siento yo aquí que lo complicado es decirle a la otra persona y ser bastante abierto, y decirle, mira, la verdad es que ya no. Por la reacción de la otra persona, por lo que pasó, porque... Yo escuché una cosa que dice que el iniciar una relación siempre es de dos y terminarla siempre es de uno. ¿Y por qué decidir por la otra persona si la otra persona quiere seguir ahí? O sea, los dos decidieron estar juntos, se supone que los dos deberían de decidir ya no estar juntos, pero en este caso, digamos, ¿qué hace si la otra persona en realidad quiere seguir ahí? Pues es que, fíjate que viéndolo bien, hay relaciones de que ya se forman como un, ¿cómo te podría decir? Algo constante, o sea, costumbre. Ya es como costumbre, o sea, ya no es relación, sino que es una costumbre.
Y por cierto, eso es lo que a la hora de una ruptura y a la hora de un engaño y todo eso es lo que más duele. Porque la pareja está muy unida y todo, o sea, pero ya, ya se vuelve como que si fuera algo, ¿cómo se podría decir la palabra? ¿Por qué decir? Monótono. Sí, monótono, algo de que ya sabes todos tus días cómo va a ser. Pero yo también que, no sé, pensando en ese tema, creo que el problema es de que también con tanto que ha cambiado el mundo, o sea, igual hoy vemos parejas que se casan ya sabiendo que va a fracasar la cosa, o ya sabiendo que cómo va, de cómo va a ir la, el camino, pongámosle. Sí, digamos, hay chavas que se casan con señores que es la plata, pues. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se va a ir el chavo de la plata? Mejor lo dejo que sea infiel, pues, o sea, se la va a perdonar, si de todos modos, al final de cuentas, pues ni lo quiero, ni nada, pues yo necesito la plata. Entonces, por mí está o no está, y hay casos gruesos de ese estilo, de personas que se casan con tal de estar económicamente bien, y pues, al final de cuentas, pues, felices, no solo cuatro, un montón. Sí, mira. Sí, la verdad que... Dale, Felipe, habla. Dale, vos no has hablado, dale. Es que estás muy callado. No, como te digo, mira, la verdad, al final, somos humanos. Y nos confundimos. Y entonces, por eso digo yo, o sea, todos tenemos esa tentación a engañar. La verdad que es muy difícil, bueno, dejar pasar muchas cosas. Dice en los comentarios, hablando otra vez del tema y regresando al tema, porque pues siempre nos vamos por las ramas, dice Daniel Stem, vaya yo, yo sí no perdonaría, dice. Y contesta Álvaro, no seas rencoroso vos, eso es del diablo. Y Dani, cállate vos, vamos al gym. Mejor va a estar buenísimo, es. No sé si el gym o las chicas del gym. Hay que compartir, dijo Dios. Ahí está. Hay que compartir. Estos empiezan con sus pláticas. Nada, dice. Te pones raro. No, no sé por qué se pone raro. Pero aquí hay otra charla en el chat, así es que. Otro rollo. Sí. Igual, acá nos escribe Marlene Domínguez, que pues locutora, qué buena, aquí está viéndonos en el programa, y nos pone acá una anécdota de lo que a ella le pasó, dice, una vez juré que nunca perdonaría y lo hice, dice. O sea, es que eso también suele suceder, uno tal vez no estando dice, no, es que yo nunca lo voy a hacer, pero ya estando en una relación y viendo la cosa, tal vez mi nunca pasa a ser un tal vez, ¿verdad? Entonces a ella sí le pasó y sí perdonó. Y dice que fue el peor error, porque las cosas ya no fueron iguales y el daño ya estaba hecho. Ahora aprendí que al iniciar una relación, ambos tienen una sola oportunidad, y si alguno falla, es mejor decir adiós. Fíjate, chiché ese comentario. La verdad, yo te soy sincero, te puede perdonar, o sea, como te digo, yo perdono de corazón y todo, continuar ya no seguir la relación. Pero hay un punto que yo te digo que se podría tomar en cuenta, o sea, buscar la verdad de Dios, que es algo que te ayuda a sanar heridas, te ayuda a cambiar tu vida total, y es algo que siento que si ambas personas se meten a buscarlo, siento yo que podría lograrlo. Pero la verdad, como te digo, son pocas las personas de que tal vez lo harían. Fíjate, ¿verdad? Que contribuyendo un poco a tu punto, yo me quedo con algo que decía Sergio. ¿Se puede perdonar? Sí, definitivamente. Pero ya no se puede seguir. Es que eso siento yo que es como, o sea, es algo, si lo quieren ver así, como una ley. O sea, y es bien complicado porque uno dice, tal vez, o sea, en este momento todos diríamos, no, yo no, ¿va? O sea, ¿cómo va a ser eso? Pero yo creo que el hecho de estar ya con una persona y darte cuenta que la querés y que la otra persona venga como muy vulnerable, te diciendo, me confundí, es lo que hace que la, como la otra persona se sensibilice. Mira qué distraída, me confundí.
me confundí. Es que se parecía a ti, pero no eras tú. Era tu otro tú. Se parecía, es que era tu parecía a ti con 1.90 m, sí, con dinero. Con dinero. Era de los 7 iguales. Sí. Buscando los 7 iguales. Ay, que por cierto, les cuento, les quiero contar una anécdota. Se sale un poquito el tema, pero es que si no, dijo Álvaro, está un poquito sad y vamos a terminar llorando. Y sí, es cierto. Pero, no, les cuento que me contactó una persona de España que es mi homónimo, que tiene mi mismo nombre y mi apellido, solo diferente por la S, ¿no? O sea, él se llama Sergio Pozuelo. Y pues nos dimos cuenta que él se dio cuenta por Instagram que tiene muchas cosas en común conmigo, y fue una cosa así como muy rara. Ahorita que hablaba el negro eso de decir lo de los 7 personas que se parecen a uno en el mundo, de verdad que fue así como, wow, me acordé de ese tema. Pero sí, regresando ahora sí, aterrizando al tema, sí, yo creo que es bien difícil el poder tener la madurez para seguir, y también hay que tener madurez para enfrentarlo. Exacto. Porque, digamos, ¿qué pasa? Si lo que decía Erika, si en una conversación están ahí, va de, digamos, tienen una conversación con otra persona y todo, y te cachan, digamos, en esa conversación, lo correcto debe de ser cortar. O sea, si te perdonaron, y ya, o sea, cortar de una vez directamente a esa persona. Pero imagínense de que te diga, es que mira, lo que pasa es que fue una noche de tragos y me pasó esto y esto, y pues pasó. Ok, está bien, te la perdono. Te la puedo perdonar, perfecto. Y caminemos. Pero ¿qué pasa si a los pocos meses o días te dicen, es que voy a salir con la persona tal y tal? O sea, es una tarugada, pues eso no se puede hacer. Entonces, ahí ya no se puede, digamos, ya es jugar con el hecho de que es, como dijo Mindy, estar jugando con fuego. Se quema. O sea, yo creo que también hay maneras de que pasen las cosas para que se dé o no una cuestión de perdonar o no. Ok, voy a leer, ya dejamos muy atrás los comentarios. Alejandra Guerra nos indica, y respetar los tiempos es válido. Puede que la otra persona no quiera hablar y es válido. O quedar como amigos también lo es. Recordar que estar en pareja son dos personas que conviven, pero la individualidad no se pierde del todo. Por eso es el dolor, y el aceptar que no se está bien es parte de esa individualidad. Entonces, la otra persona también debe trabajar en el hecho de que, aunque no quisiera que terminara, no se puede retener a alguien, quizás más que por amor, sea por costumbre, como acá creo que Mindy fue quien lo dijo. También acá, dice Meli López, ya regresé, dice. Hola, hola. Hola, Meli, bienvenida. Alguien está ahí, va a molestar ahí con Álvaro y dice, ya, dice, déjame prestar atención. Gerson de León, buenas noches. Puro colegio, sí. El Álvaro. Déjame oír. Son los que se sentaban atrás a molestar, ¿no? Hombre, son los que pasaban en la dirección todos los días. Gerson de León dice, buenas noches, Gerson. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, ya bueno, saben, ahí están los números y las diferentes medios para que ustedes nos hagan llegar también sus opiniones, porque eso es esto, eso es una plática donde pues no nunca llegamos a ningún punto, pero todos nos podemos expresar, eso es lo bonito. Exacto. De esto. Y también podemos tomar opiniones que para nosotros ni en cuenta, pues, o sea. Y aquí agarramos un poquito de todo, pero así ya fijo. Papá Luchón, ¿perdonarías o no perdonarías su infidelidad? Sí, lo he hecho, por cierto. Se mira el papá Lucho. Es que fíjate que, bueno, yo no sé si así será, pero yo te lo puedo decir. Yo perdoné porque a la persona la puedo ver sin ningún rencor. Creo que eso es perdonar. Porque hay muchos de que pueden decirte, te perdono, pero por detrás de la puerta están deseando la muerte, que pase lo que pase. No, o sea, sí, yo he perdonado y digo yo, bueno, el destino fue así, ¿qué podemos hacer? Y seguir adelante. Ya. Como dicen, yo perdono y no olvido, pero nada.
se pronunció de ultratumba y por ahí otra vez Josy. Ahí estaba Josy. Es que este internet estaba como algo loco. Tal vez bueno. Es por el mes. Bueno, aprovechando porque ya ahorita está funcional tu internet. ¿Perdonarías o no una infidelidad? Yo siento que depende, depende qué extremo es la, digo yo, no sé, no, no sé, para mí depende, depende qué tan fuerte es la infidelidad, no, no sé si hay fuertes o suaves, no, no lo sé. Okay. Yo quiero que... perdón que me estaba riendo, pero es que aquí, para los que no están viendo el chat, se lo va a leer, está súper gracioso. Dice Álvaro Reynoso, dice, hablemos de que fui infiel, por, y puso caras riéndose, ¿verdad? Entonces le pregunta a Dani, ¿y fuiste infiel? Y después Álvaro, pues, ¡ah, ching! Dice, aquí está mi esposa viendo. Lo siento, fue sin querer queriendo, jaja. Y... por acá abajo aparece Miriam y se ríe también, que es la esposa de Álvaro. Pero aquí está alegre la cosa. Hay confesiones por medio del chat lados, aquí. Por mensajes, por WhatsApp, por chat, por todos está lados. Alegre esto. Confesiones por doquier. Uno perdona por sentirse bien uno mismo, dice. Sí, es que también perdonar es soltar. Yo creo que el que no perdona lleva muchas cargas encima. Exacto, no puedes avanzar. No, cuesta, es ir arrastrando cadenas que duelen, pero no siempre se puede seguir. Yo, no sé, ¿que a quién le tocaba contestar si perdona o no perdona? A la Peque, la Peque no me contestó. Si sí, perdona o no perdona. Pues, miren, yo... tan, tan, tan. No, necesitamos efectos de sonido acá. Yo creo que sí, o sea, sí la perdonaría, pero no seguiría. O sea, sí creo que sería muy difícil que siguiera. Y no porque no perdone de corazón, como decía Will, sino por el hecho de que siento que ya hay algo que se dañó, ¿no? Y si ya se dañó, a veces es mejor dejar que las cosas como que ya no sucedan, ¿saben? O sea, si puedes evitar como ese daño, pues va a ser súper importante. Pero sí, yo creo que sí lo perdonaría, podríamos ser amigos y todo, pero creo que ya no podríamos seguir en una como relación formal, digámoslo así. Yo no sería lo mismo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, exacto. Yo creo definitivamente. Sí. Imagínate, ya no sería lo mismo y mira, aunque tú lo perdones y aunque más adelante, digamos que ya no vuelva a pasar y que todo quede bien, siempre queda algo, siempre queda esa espinita. Y yo siento que a veces es mejor cortarlo por las buenas, cuando se puede por las buenas, va. Sí, es que lo que pasa es que también ahí habría que ver muchos casos, va, porque digamos hace cuánto tiempo que es una relación, ¿verdad? Hace cuánto tiempo que estás. Entre menos tiempo creo que es un poco más fácil. Igual cuando una relación no está formalizada, porque digamos, en una cuestión de novios, pues tal vez, yo siento que es más fácil como cortar, pero cuando ya hay lazos más fuertes, como un matrimonio, hijos, ahí la cosa va variando. Pero yo quería decir también algo, o sea, ya dándome mi opinión acerca de esto, pues yo creo que depende mucho el perdonar o no perdonar de también de cómo he sido yo, porque posiblemente la infidelidad también tenga que ver con lo que yo he hecho. O sea, hay que ser conscientes también. Uno, creo que tiene que ser uno muy maduro. Exacto. Porque lo más fácil es echarle miércoles al otro, ¿eh? Y decir, no, es que aquel... Y siempre, ustedes oigan a cualquiera de las dos personas y siempre es el que no tuvo la culpa. O sea, es que él aquí, es que ella allá, siempre. O sea, siempre es fácil echarle la miércoles al otro lado. Pero echando miércoles muy... en qué miércoles, ¿no? Echar miércoles en qué miércoles. Exacto. Pero es muy difícil aceptarlo. Si yo tal vez fui el que propicié eso, porque no, o sea, digamos, nunca estaba, nunca ponía atención, nunca me preocupé, o sea, también. Y de repente tal vez la otra persona estuvo haciéndome como llamadas de atención, tal vez no directas, pero sí como intentando mostrarme eso que yo no hacía. Y quería ser la víctima, vos.
Entonces ahí puede pasar. Pero fíjate también, Cheche, que yo me pongo a pensar algo. Yo siento que cuando la persona, como te puede decir, uno falla, y algo de que te han dicho las cosas y seguís en lo mismo, siento yo que terminas la relación y seguís tu vida libre. O sea, para que eso, es que nada te va a llevar a que vas a ser infiel, no. O sea, si las cosas no se pueden dar por tu pareja, bueno, ya intentamos, nos dimos tal vez un tiempo para ver si podríamos lograr ser las mismas personas de antes, pero no se puede, entonces, cada quien con su vida. ¿Para qué engañar? O sea, mejor de una vez, terminamos y seguimos cada quien con nuestras vidas, siento yo. Porque en realidad no hay más de algo, una excusa, podemos decirlo así, para ser infiel. Excusa no hay. Yo pienso, ¿vas a ser infiel o vas a ser infiel? Yo pienso ahí con algo que decía Will, era de que... definitivamente cuando en una relación ya no se puede, ya no se puede. Y yo siento que ese es el problema cuando las parejas perdonan la infidelidad y siguen. O sea, porque yo lo he visto, o sea, así lo he visto, tal vez no lo he vivido, pero lo he visto. Es que la otra persona cree que tiene la pauta para poder hacer lo mismo, y si no tiene como eso para poder hacer lo mismo, tiene como la otra persona cree que tiene como en la mano, en la palma de su mano a la otra persona, y que ajuste, la puede controlar. Cuentas. Sí, ajá, cabal. Voy a seguir leyendo comentarios porque sí, hay bastantes. Dice Gerson de León: uno perdona por sentirse bien uno mismo, eso ya lo había leído. Dice Meli López: pero si él la hace, no creo que lo perdone, dice. Esto será según el criterio de la pareja. Gerson también comenta: un error es de humanos y perdonar es de sabios. Mel dice: es que una infidelidad es infidelidad. Sí. Claro, pero también acá estamos entre los parámetros de infidelidad y no infidelidad. Porque a lo que íbamos, ¿perdonarías o no? Sí o no, y ya está. Pero igual, lo que hemos estado hablando son parámetros. Digamos, psicológicamente nos leía Sergio que una relación sexual con una persona que no sea tu pareja es considerado como infidelidad, y ahí está. Pero el hecho de platicar con alguien, tratarse bonito, que ser el casi sí, el casi no, el medio me gusta, no me gusta, no es tomado como infidelidad psicológicamente, según el artículo que nos leía acá Gio, ¿verdad? También acá dice... Álvaro dice: es que era la colochita, que el nene quería una hermana colocha, dice. Aparte de eso, dice: sí, pero está la infidelidad por calentura y la infidelidad porque ya no sentís nada. Y eso es otro punto importante. Digamos, si la pareja pues ya no está y ya no sentís nada y todo, de repente seguís aguantando, mucha excusa, que por los hijos. O sea, sos infiel porque ya no sentís nada. Pero la infidelidad por calentura, eso es aparte. Siento yo que dice ahí un tema demasiado diferente. Perdón, eso no lo hablamos. Meli dice: aquí vinimos las parejas tóxicas. Dice: ven, este tema abarca el de los tóxicos. Sí, la toxicidad. Dani Gales dice: aquí me siento como un adulto en problemas matrimoniales. Con problemas matrimoniales. Con problemas matrimoniales. Ah, es que mira, pues, yo creo que el programa es como siempre muy dinámico, muy ameno, pero es que el tema es bien álgido. O sea, yo creo que, y era algo que lo comentábamos cuando lo decidimos, yo les dije: ese tema es duro. Es duro porque definitivamente es un tema en el que cualquiera de las partes va a salir dañada. El que recibe o el que la hace. O sea, hay quienes también lo hacen y nunca se perdonan y se latiguean con eso por el resto de su vida. E incluso a veces hasta tratan de hacer compensaciones con su pareja cuando en realidad no debiese ser así. Sí, es un tema bien complicado. Pero siguen entrando los mensajes, que casi nos vas leyendo ahí unos para que no se nos vayan a quedar atrás. Dice Álvaro al comentario de Dani: se mamó. Sí, es en el comentario de que somos adultos con problemas. Dicen que por los hijos, que por el qué dirán, que él, así dice, que por los hijos, que porque el qué dirán y que porque el no sé qué. O sea, siempre hay un tipo de excusa. La cosa es que nunca se atreven a decir las cosas de frente.
Pero es que ese es el, o sea, ese es el temor de todos y el pánico de todos, porque nunca pienso que nunca nos acostumbraron a decir las cosas. Siempre tuvimos que callar, siempre tuvimos que respetar, siempre tuvimos que someternos a lo que nuestros papás nos decían que era correcto. Y no puedes opinar, y no puedes decir es que esto me gusta o esto no me gusta. O sea, siempre tu vida ha sido guiada por los demás, de la gran mayoría, no digo que de todos. Y por eso nos es complicado decir, mira, yo ya no puedo seguir aquí. Porque siempre te han puesto a pensar, es que no se puede hacer eso. Es que, ¿qué van a decir? Es que no nos separamos, tu papá y yo seguimos juntos, porque ¿qué van a decir en mi pueblo? ¿Qué van a decir en mi casa? O sea, hasta ellos nos inculcan el hecho de, el ¿qué van a decir? Nos marca. O sea, sí. Por eso pienso yo que no se pueden decir las cosas así de frente. Pero imagínate, imagínate qué peligroso es eso. O sea, porque entonces estás diciendo que estás condenado a vivir en una vida infeliz toda tu vida. O sea, y no es, o sea, por justificar las acciones de la otra persona, pero también tenés que aprender a decir, bueno, alto. O sea, entonces, creo que... mira, yo creo que es correcto media vez se sepa hablar. Fíjate que justamente hoy estábamos en una clase de la U y la licenciada nos decía qué cosas ahora se ven tan normales. Ahora vemos cosas tan normales como que la familia sea papá e hijo o mamá e hijo. Y son cosas que son muy naturales ahora, pero que ella decía, si ustedes le preguntan a sus abuelitos... va a ser como, ¿cómo va a ser eso? O sea, es una tragedia eso. Pero yo siento que ya es algo que se ve muy normal, que tal vez no sea lo correcto, pero si la persona por sí sola logra estar feliz y va a seguir adelante, siento que es lo importante, ¿verdad? Porque no va a estar como condenada a eso que estamos diciendo, ¿verdad? A estar siempre mal por el hecho de mantener como una apariencia, ¿verdad? Perdón, por decirte lo que vos decís, a mí me parece demasiado bien, pero eso date cuenta que se da más en las mamás jóvenes o en los papás jóvenes. Por ejemplo, usted, no sé, ¿verdad?, de cuántos años para atrás, pero usted de mi edad para atrás siempre ha sido de que no, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ahora ya es como más abierto y como vos decís, es más normal, y ahora es más normal que los papás jóvenes y enseñen a sus hijos a decidir qué quieren o qué no quieren. Entonces va a ser más fácil el hecho de estar o no en una relación y decidir qué quieres hacer por tu vida, porque ahora se da más la oportunidad de hablarlo y de expresarlo. Sí, yo... Antes, ¿no? Aquí dice algo, Meli, dice, pero si siguen con la pareja para aparentar algo que no es, eso suele suceder muchas veces. Igual, como les decía, hay muchas personas que tienen... ciertos ya compromisos no pactados directamente, pero sí, o sea, digamos, tú me vas a dar una estabilidad financiera, pero ¿qué hagas con tu vida? Pues es mi problema. O sea, yo estoy obteniendo mi beneficio de esto y estoy bien. No me afecta que estés con otra persona, eso suele suceder. O hay parejas incluso que se dan cuenta que no caminan, pero para que nadie diga nada, para no separar empresas, para no hacer gran problema, pues siguen y cada quien vive una vida. Y ahí pasaba algo como lo que decía nuestro compañero, que ya no, lamentablemente no contestó ninguna de nuestras psicólogas que estaba ahí conectada, pero él ya está viviendo una doble vida. O sea, muchas parejas viven doble vida y lo saben que viven doble vida. O sea, es una cuestión así bien, bien difícil. Yo creo que por aquí sí entramos los chats, ¿no? Okay. ¿Los leo? Sí, dale. Lo que pasa es que es por la falta de madurez que tienen las personas. O sea, y como decía Mindy, cada quien tiene su forma de decir hasta aquí, ¿va? Hasta aquí. Y por ejemplo, las de las parejas de antes dicen, va, bueno, ¿qué van a decir, va? Es cierto, todos vivimos en cualquier, no solo de pareja, sino que en cualquier cosa que hagamos. Ay, ¿qué van a decir, va? No. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué estoy haciendo eso? No es solo en la relación. Entonces, es por la madurez, nada más. Si no hay madurez, pues siempre van a seguir en el estancado ahí, va. Entonces,
No, no se puede salir de ahí. Igual uno dice, yo siento que la infidelidad es cuando ya cuando tenés un compromiso grande, por ejemplo, ah, llevamos 8 años de noviazgo, o ya tengo 2 hijos contigo, llevamos 10 años de casados, ahí digo yo que la infidelidad como que toca más, va. Entonces, y por eso el noviazgo, eso es, va, de conocerse si yo estoy con, estoy bien con esa persona o no, va. Así es. Vamos a ver, aquí otro comentario, dice Álvaro, pero es que no se dice por la gente, se dice para uno mismo, porque nunca dejarás feliz a todos. Y eso es muy cierto, la verdad, empezar a entender que nunca vas a dejar feliz a toda la gente o que nunca vas a complacer a toda la gente es muy duro y complicado, pero hay que tratar de entenderlo. Gerson de León dice, qué bueno sería que uno tuviera la seguridad de que uno al perdonar, ya la persona no volverá a fallar. Eso es lo complicado. Miriam Oroshon dice, también hay infidelidades que se justifican por inseguridad de género, y esto los lleva a tener diversas relaciones. Lastimosamente, también hablemos del tema de la cultura. Aún vivimos con el tema del machismo. Sí. Meli López dice, prácticamente serás infiel toda la vida si no estás a gusto con tu pareja. O incluso hay parejas que son de amplio criterio. Yo conozco una persona que en su matrimonio llegaron al punto de que cada quien vivía su vida. Y si le es infiel, le vale. Y como los memes están juntos solo por los hijos. Sí, como los memes están juntos solo por los hijos. Yo creo que eso ahí justamente regresamos otra vez al tema de que ya ahí se considera a qué considero y qué no considero infidelidad. Yo creo que al final de cuentas hay algo que no nos podemos quitar, es que lo malo es malo y no lo podemos disfrazar ni pintar. Como decía Will, no me voy a justificar para decir que soy por esto infiel o por lo otro, ¿no? Y sí, también, no sé, chicos, para ir aterrizando el tema, yo creo que algo que nos han enseñado los últimos dos temas es la madurez para ser uno honesto. Y es algo de lo que carecemos mucho. Decir, mira, yo quiero, yo pienso, yo siento. Y hablar las cosas claro, no estar jugando a esconderse, a llevar, como decía nuestro amigo, una doble vida, porque el problema es de que todos esos caminos llegan al punto en el que está ahí, en ese punto en el que tenés que decidir qué vas a hacer, si lo realizas, no lo realizas, si vas a estar con una o con otra, porque quizás sí, tal vez hay otras culturas donde pues ya es más aceptado el poliamor y todas esas cosas que pues tienen ahora, pero bajo nuestra cultura, bajo muchos preceptos que tenemos, pues eso aquí no va. Entonces decides una o decides otra, ¿verdad? Y por lo regular, cuando no decides, la vida te hace que los demás decidan. Y eso a veces es mucho más triste que cuando puedes decidir. Pero no sé, chicos, no sé qué más tienen para poder sí, porque al final vienen las consecuencias. O sea, al principio todo es como que sí, y después las consecuencias son no puede salir uno de ahí. Vuelven en relaciones enredadas y un poco difíciles. Will. Sí, la verdad, como sí. Digo, conforme aquello de que aparentan tener una relación y por cada quien está haciendo su vida aparte, pues sí, he tenido muchos casos. Pero en realidad, como poderte decir, ya que ya esa relación ya se quedó como una amistad. Ya no hay amor, ya no hay nada, o sea, solo hay un cariño. Y cada quien pues sigue su vida. A modo que también muchos lo hacen para que los hijos, cuando tienen hijos, no sientan el gran dolor verlos separados, porque en realidad muchos que viven juntos y todo, pero cada quien con su vida. Pero yo digo, ¿para qué engañar? ¿Para qué engañar a muchos niños?
mejor hablar de las aunque llegar a ese punto es lo más triste, llegar a ese punto de decir sí, los pero, niños que los niños sufran es lo que es lo más triste, pero como que te importa más el que va a decir tu pareja, entonces a los niños va, pobrecitos, sí, pero o sea, no, en realidad, o sea, las parejas no ven ese punto. Al final, una infidelidad, yo lo relaciono mucho en cuando hay un duelo, y es muy cierto. En su momento se llora mucho, bastante, demasiado, que sentís que también no vas a saber qué hacer con tu vida. Ya después, bah, ya pasó, ya murió, digo, comenzás así como que los recuerdos. Y dices, bueno, esto, lo otro. Y te sentís mal y todo, pero ya después se va olvidando. Sabes que pasó, pero ya no está, ya tenés una vida por delante. La verdad es muy complicado y muy difícil ese punto, porque no es cualquier tema. Muchos hasta han buscado la muerte y lo hemos visto en muchos casos, pues, lo que es perdonar una infidelidad. Muchos se destruyen totalmente, pero siento yo que sí, a la hora de uno, por ejemplo, perdonar una infidelidad es algo... tener un grado de madurez alto y saber en realidad qué es lo que vas a querer. Siento yo. Ok, aquí Meli nos dice, ya no terminaron de opinar si perdonarían o no una infidelidad. Vuelta. No me dejan terminar de preguntar. Yo estoy iba a preguntar y no me contestan. Ya solo me hacía falta la peque. No, ella ya contestó. No. Sí, sí contesté. Dije sí, que no. Sí, sí contestó. Que, okay. Que, o no. Sea, que de, o sea, sí lo perdonaría, pero que ya no seguiría con la persona, o sea, definitivamente. La pregunta es, ¿perdonarías o no? No, si seguirías sí. En la relación. Si yo creo que para que aterricemos. Yo la perdono, pero no olvido, dice. Claro que puede decir alguien. pregunta directa, sí o no. La pregunta ya está dada, respuestas únicas, sí o no. No. Will. Sí. ¿O no? Yo sí. Ah, no. Mindy. No sé la verdad que no son. Sí. Pica. Sí. ¿Sí? Sí, podría ser que sí. No, sí, podría. ¿Sí o no? Sí. ¿Te das cuenta? Que él es, ¿sí o no? Él es el que dijo. Te lo había dicho con Dios sí. De que eras tú. Exacto. Solo sí o no. Y él es el que... Podría ser que sí. Bueno, sí. Como que lo dudó, ¿va? Yo creo que para todo. Por mayoría de team, todos perdonamos infidelidad, vaya. Sí. Lo único importante de todo esto es también, pues, ya ir a las conjeturas del tema y es traten de ser lo más sinceros posibles. Ese es mi aporte para el día de hoy. Traten de ser lo más sincero. Entre más sincero, uno cree que va a doler, pero es que en realidad. Es más duro un golpe prolongado que un golpe seco. De hecho, se quiebra más una piedra con una gota perenne de agua que de un golpe. Entonces, para mí que la sinceridad pues, sería importante. Yo creo que eso es una cosa importante del tema del día de hoy. No sé, igual si se equivocan, corrijan. En la vida tenemos la oportunidad de ser seres que cambiamos, pero si se revuelcan en lo mismo que vuelven a hacer, ahí sí ya no hay dedo para otra. Así que. Yo okay. Quiero agregar algo. Yo quiero agregar algo. Y para nuestro amigo seguidor, man, que nos mandó su historia, que lleva una doble vida, man, creo que el mejor consejo que te podemos dar es que seas honesto. O sea, que. Le digas la verdad porque al final de cuentas esto te va a evitar muchos problemas más adelante y si ya estás seguro que quieres dar el paso, entonces dalo. No te quedes en esa doble vida que a veces tal vez es interesante, pero que no te va a traer nada de provecho. ¿Algo más, chicos? Porque ya... Pues, ya. La verdad... Yo acerca del tema no digo nada, porque pues, ni modo.
Cada quien, y cada quien con sus respuestas, con su forma de pensar y con su forma de actuar, ¿verdad? Yo digo, yo sí lo perdonaría, que siguiera, que no siguiera, que por apariencia, que sin apariencia, que por los hijos, por mis perros, por lo que sea. Eso ya es otra cosa, o sea, el tema es perdonamos o no, yo sí lo haría y ya está, por sentirme bien conmigo, por sanar definitivamente mi persona, por lo que sea. Sí, está bien. O sea, no habría tanto clavo, ¿verdad? Igual, esperamos que hablar un poquito de esto, pues haya causado alguna otra cosa en el pensamiento de quienes nos ven y que haya servido de algo. Igual los consejos de las psicólogas, muchas gracias por participar con nosotros, por enviarnos los mensajes y por enviarnos el texto, ahí el para texto ¿verdad? Para leerlo. Aparte, pues agradecer a todos los que están con nosotros y ya. Sí, aquí, y siempre que nos estamos despidiendo llegan mensajes aquí, y la verdad es que no nos gusta dejarlo. Acá Regina Solares dice, yo perdoné, pero nunca más lo volví a ver. Sí. Hay muchas cosas, pero yo creo que algo que también lo dijimos hoy, lo vimos muchas veces, es perdonen para ustedes, caminen para ustedes, decidan para ustedes, porque los únicos que arrastran las carretas y las cargas son ustedes. Así que, gracias. Amigos, de verdad, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a Will. Antes de que te despidas, que... espacio publicitario. Claro, que no nos van a comer los patrocinadores. Últimos. Dice Álvaro Reynoso, yo digo que sí perdonaría, dice, pero no he estado en esa situación. Y es lo que decíamos, la gran mayoría perdonaría, de seguir o no, no sé. Meli López dice, y está bien perdonar porque no lo hiciste tú, pero ¿cómo quedará la conciencia del infiel? Próximo programa, hablando conciencias sí. De infieles. Olvídense. Gerson de León, yo perdoné una infidelidad, jóvenes, y créanme que qué penoso es romper los lazos familiares por una infidelidad. Y si uno perdona, claro que sí, pero el corazón no sana. Y obviamente con la pareja ya no es lo mismo. Y créanme que uno a la primera oportunidad que tiene, uno también cae en la infidelidad. Y no lo hace por amor, sino por despecho. Se tenía que decir. Y se dijo. Ok, perfecto. Mindy, ahora sí, nuestro espacio publicitario. ¿Cómo está? Este espacio publicitario es patrocinado por... Me Always. Si alguno de ustedes también quiere ser patrocinado o quiere patrocinarnos, pues la verdad es de que puede enviar su solicitud al... Por favor, digan el número. Pues primero que nada, para todos los que están despechados, tristes y todo, los invitamos a participar en el giveaway. Miren que nada mejor que ganarse un premio. Para los que no han sido infieles o quieren compensar su infidelidad con un buen regalo. Sí. Miguel, güey, sí, Ale Arte GT están dando un combo de tazas del Día del Cariño y retratos del... son qué, ¿cómo se llaman? Cuadros del Día del Cariño. ¿Cuántos son? Cuadros hechos a mano. ¿Cuántos premios son? Y son cuadros personalizados. Es un solo premio, son dos tazas. Son cuatro cosas que se pueden llevar, o sea, solo van a ver un ganador y se puede llevar cuatro cosas. ¡Cuatro! Es que son dos de Miguel y dos de Ale Arte GT, o sea que en realidad aquí todo el que gane se va a ir muy bien porque tiene la mitad del regalo para él y la mitad del regalo para su pareja. Así que si no han todavía participado, pueden buscar en Instagram, porque todo el giveaway es en Instagram, y pueden ya sea buscar a @alearteGT o pueden también buscar @mealwaysGT. Así que... Y les comentamos que nosotros vamos a anunciar el ganador el día viernes, entonces estamos preparando ahí un programa especial, vamos a ver qué hacemos, todavía la verdad es que es casaca si les decimos que ya tenemos algo planeado, todavía estamos viendo qué vamos a hacer. Hablando de ser sincero, pero lo hacemos por ustedes, patrocinadores. Nos vamos a reunir el viernes. Una pregunta, ¿me lo podría ganar yo? ¿Ah? ¿Me los podría ganar yo? No. Yo no tengo para regalar. Pero, miren, aquí lo importante es que participen. Si ustedes quieren compartirlo con sus... Tenemos ya un comentario, por cierto, porque yo los estuve viendo,
que dice, mira, yo lo quiero compartir con mi mejor amiga. O sea, ¿por qué no? Perfecto. Compartilo con la gente que no tú solo querrás. Es el día del amor, sino que también de la amistad. Claro, exacto, es el día del amor. Casi algo. Exacto. Con los amigos de con derechos, los es casi algo. La casualidad. Aquel que va ahí caminando, pero no funciona. Pero bueno, tienen ahí para participar hasta el día viernes. Así que el día viernes acá en el programa en vivo vamos a hacer el sorteo y sí, pues nos vamos a poner ahí en contacto, tratar de poner en contacto. Ojalá que esté conectado nuestro ganador ese día en el programa. Y por cierto, no les cuesta nada. Es parte del giveaway. Pasen y denle like, denle seguir a nuestras páginas. Y Mindy, que nos sigan a través de dónde. Síganos a través de Instagram, WhatsApp, Facebook. Y también suscripción. Pues, ¿saben? Miren, y otro anuncio parroquial. Puchica, ya me trago. fíjense que a nosotros, hoy nos notificó Facebook, que los videos pues van a tener cierta duración aquí en Facebook Live. Pero si ustedes se suscriben ahorita al canal de YouTube, que no les cuesta absolutamente nada, van a poder seguir viendo nuestro contenido. Si se quieren volver a pasar por ahí, ver algún video, reírse otra vez de nosotros o de lo que ustedes quieran, pues en Facebook ya, en Facebook dice Necia, en YouTube ya están todos los videos subidos, incluso hasta los juegos. Y si no tienen tiempo y dicen un video muy complicado, también nos pueden encontrar en Spotify como Qué Miércoles. Ahí subimos todos los programas. Y pues no sé si alguien más del team tiene algo que agregar. Leeré los últimos dos comentarios. Meli López, muchacho, quiero estar en su programa, sacan buenos temas. Con sí, mucho gusto, te podemos Meli. Invitar un día. Te invitamos un día y con mucho gusto haremos programa especial contigo. Meli, y comentarnos también un poco de qué te gustaría que habláramos ese día. Ya lo apunto. Como invitada. Podríamos invitarla para nuestro programa especial del lunes, Día del Cariño. No sé, no sabemos si vamos a sacar. Pero dice, pongan el tema de los soldados caídos del Día del Cariño. Muy bueno, muy tan, bueno. Tan, tan. Ya cuídate el spoiler, ya no. Ya no. ¿Hay soldados caídos acá en nuestro batallón? No. No. Bueno, no mires a Will. Que sí, que no. Él es el número uno. O hay soldados que no supieron que les dieron la caída el Día del Cariño, así que está bien. Bueno, gracias chicos, de verdad. Y gracias a mi Always GT y Ale Arte GT por confiar en nosotros. Recuérdense que ahora no tenemos que esperar una semana, los esperamos el día viernes. El día viernes, conéctense. Cosas interesantes, vamos ahí a postear el día de mañana los posibles temas para que ustedes también sepan de qué vamos a platicar. Recuérdense, compártanos y denos like, pónganos, hablen de nosotros con sus amigos. Y también, chicos, los esperamos en. ¡Qué miércoles! ¡Ya vamos ensayando! ¡Ya vamos ensayando! Sí, sí, sí. Bueno, gracias chicos y feliz noche a todos. Los esperamos el día viernes y recuérdense que pueden ganarse dos tazas, dos cuadros. Entonces, síganos. Síganos. Pero tú estás muy lejos. Tienen que seguirlos a Ale Arte GT y a mi Always GT. Pero Instagram. Pero pasen también a darle un like a Qué Miércoles, no sean así. Y Qué Miércoles ya tiene TikTok, así que. Y posiblemente ya cuando saquemos estos temas tan difíciles que hemos sacado ahorita, que casi llorábamos, vamos a ver, quien pierda retos le va a tocar que hacer trending topping de. Vamos a jugar también verdad o reto. Ya, vamos a. Ya, con agua pura. Los que pierdan van a tener que hacer baile en TikTok. Así que, chicos, gracias y feliz noche. Así que preparen sus dos. Feliz noche. Chao.